Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Después de actualizarnos con las noticias del mediodía, como siempre, tenemos pues un tema central. Y el de hoy tiene que ver con el Ejército Nacional, porque nos estamos preguntando si el Ejército limita el derecho a la libertad de expresión. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué se están preguntando eso en la mesa de trabajo de Mañanas Blue? Pues porque desde la semana pasada que conocimos cómo había una demanda que se interpuso por parte del estudiante de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede en Tunja, en el departamento de Boyacá, un alumno de octavo semestre que se llama Cristian Fernando Cuervo, pues él demandó el Código Disciplinario Militar, diciendo que ese Código Disciplinario lo demandaba porque tenía dos artículos que iban en contra de la libertad de expresión. Nosotros hablamos con el estudiante, nos dio las explicaciones, y resulta que hay un coronel en retiro, en uso de buen retiro, que asegura que este estudiante tiene razón, que efectivamente ese código en esos dos artículos sí limita la libertad de expresión de sus integrantes, y por eso lo hemos querido invitar el día de hoy. Es el coronel en retiro Pedro Rojas, que es fundador y exdirector del Centro de Doctrina del Ejército, y por eso lo saludo a esta hora. Coronel Rojas, bienvenido a Mañanas Blue. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo para todo el equipo de Mañanas Blue, por supuesto para toda la audiencia que nos está escuchando. Pues coronel, recordemos entonces lo que nos decía hace unos 8 días, la semana pasada, el estudiante de octavo semestre de Derecho, quien decidió demandar precisamente esos dos artículos del Código Disciplinario del Ejército. Hablamos con él y esto nos dijo sobre las razones por las cuales decidió demandar el Código Cristian Fernando Cuervo. La demanda va dirigida a que la Corte Constitucional declare inasequible, es decir, por violar la Constitución, el numeral séptimo del artículo 78, ambos de la ley 1862 de 2017. Como ustedes bien lo mencionaban, a consideración de este suscrito y además coadyuvado por diferentes intervenciones, estas normas son vulneratorias de los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia y al debido proceso, los tres de raigambre constitucional. Básicamente las normas demandadas hacen hincapié en que se sancionan no solo a aquel que permita o tolere, sino también que se transmitan por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, comentarios o críticas en contra de, y menciona una serie, digámoslo, de personas e instituciones. Y con solo 20 años, este joven de octavo semestre de la Universidad de Derecho, pues puso esta demanda que ya está en la oficina del magistrado Alejandro Linares, y el próximo 8 de febrero se va a repartir la ponencia entre otros magistrados de la Corte para estudiar precisamente la ponencia del magistrado Linares, que tiene este caso en su despacho. Esto nos decía Cristian el 26 de enero sobre otra de las razones por las cuales decidió demandar el Código Disciplinario del Ejército, dos artículos específicamente, el 77 de faltas graves y el 78. La norma demandada es clara en decir, cuando tales procederes o mensajes se transmitan por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una flagrante vulneración del derecho a la libertad de expresión, que es prácticamente como absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque si pusieran en conocimiento esas situaciones, estarían incurriendo necesariamente en comentarios o críticas en contra de miembros de las fuerzas militares o la misma institución pública. Entonces, la persona que se vea inmersa pues en esa situación, al poner en evidencia y conocimiento a la luz pública de los que tienen derecho a ser informados, necesariamente estarían incurriendo en esa falta disciplinaria.
Y entonces ahí es donde invitamos al coronel en retiro, Pedro Rojas, que como decimos, pues fue el fundador y el exdirector del Centro de Doctrina del Ejército, que es, digamos, con lo que seguía el Ejército en todo su funcionamiento. Y le pregunto, coronel Rojas, porque no es menor que una persona de su nivel diga que este estudiante tiene razón cuando menciona que el Código Disciplinario del Ejército sí censura a los militares. ¿Por qué dice usted que sí tiene razón? Mira, yo celebro que un estudiante de derecho tan joven, esa entrevista por supuesto la escuchamos, que ese joven Cristian Cuervo haya decidido demandar esos dos artículos, porque efectivamente, como él lo afirma, como él lo argumenta, jurídicamente esos artículos 77 y 78 y sus numerales 12 y 7 respectivamente, pues vulneran esa libertad de expresión. Eso es evidente. Digamos que eso ha generado... Pero coronel, déjeme, yo le interrumpo, sí. Porque es evidente, porque de hecho ese día en que entrevistamos al estudiante hubo una serie de trinos, como 6 que puso el general Zapateiro. De hecho, 6 trinos, en donde el general Zapateiro negaba totalmente que fuera cierto que la libertad de expresión se estuviera cercenando con el código disciplinario de los militares. ¿Usted por qué dice que sí? Primero quiero, si me permite, Camila, hacer unas precisiones. Mire, el artículo tercero de ese mismo Código Disciplinario Militar, que es la Ley 1862, dice lo siguiente, si me permite leer. Dice que la disciplina es la condición esencial para la existencia de las fuerzas militares. Eso lo sabemos los militares. Dice, a renglón seguido, es el factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado. Entonces, el superior también está obligado a hacerlo con responsabilidad, porque debe haber una reciprocidad. No es solamente que el subalterno o el subordinado tenga que guardar esa obediencia debida, sino el superior también tiene que ejercer ese mando con responsabilidad. Y hoy nuestra carrera militar es absolutamente vocacional, o mejor, el ejército hoy doctrinalmente está diciendo que la confianza es el fundamento de la profesión. Y es una postura que justamente invita, una postura doctrinal que invita al pensamiento crítico y creativo. Por primera vez, la doctrina del ejército dice que debemos pensar de manera crítica, de manera creativa, buscando, por supuesto, el bien de la institución. Y frente a la pregunta, Camila, pues yo soy un oficial que he tenido la fortuna de expresar mi pensamiento de manera libre, porque tengo una, o escribo una columna desde hace más de 5 años en el periódico El Tiempo, donde emitimos opiniones personales, pero con un carácter institucional. Y por supuesto, cuando vemos que nuestros superiores no están haciendo lo correcto, pues debemos expresarlo claramente con respeto. Pero usted dentro tuvo, de las normas militares de conducta. Pero usted tuvo, coronel, problemas. Usted dice, yo llevo escribiendo una columna en el periódico El Tiempo hace 5 años, y es una columna que usted la estaba escribiendo cuando estaba en uso de sus funciones, es decir, desde la institucionalidad, la foto con uniforme y todo. Entonces, ahí querría decir que se les permite de verdad expresarse libremente. ¿O usted en algún momento tuvo problemas con el tema de la columna? Primero, precisar que yo sigo escribiendo la columna en mi calidad de retiro, mantengo la columna. O sea, no era una columna institucional que El Tiempo le haya dado al ejército, sino que era una columna donde un oficial, en este caso yo, me expresaba institucionalmente. Pero precisamente con ocasión de mi retiro de la institución, que pues desafortunadamente estuvo enmarcado en una polémica que no queremos pues ahondar en ello, pues generó que el comando del ejército abriera una investigación disciplinaria justamente por las razones que este joven Cristian Cuervo demanda.
por esa, digamos, ausencia o esa vulneración del derecho a la libre expresión, o sea, es decir, la libertad de conciencia. A usted le abren una investigación por escribir algunas cosas en el periódico El Tiempo, amparados en esos artículos que demanda El Estudiante, que son el artículo 77 y el artículo 78 del Código Disciplinario del Ejército. Y precisamente eso que demanda El Estudiante es porque dice esto va en contra de la libertad de expresión, y a usted directamente le abren investigación por estos artículos por cuenta de lo que escribió en un periódico. Solamente por lo que escribí en el periódico, sino, digamos, por razón de mi cargo, yo he tenido que salir a los medios en los últimos años, y pues esta no fue la excepción. Pues salimos a no a denunciar, salimos a informar una situación que nos parecía que no era correcta. Además, lo hicimos de manera respetuosa, de manera profesional. Y debo dejar claro algo, Camila, y todos los que están escuchando. El Ejército Nacional es una institución que amamos, que respetamos, es el eje central de nuestra democracia, y por supuesto queremos lo mejor. Y si nosotros en estos cargos públicos tenemos una responsabilidad tan alta, como era mi caso, de velar por la doctrina del Ejército, y vemos que esa doctrina está siendo vulnerada de alguna manera, amenazada, pues lo mínimo que nos corresponde es informar, porque si no, entonces también estaríamos inmersos en ese código disciplinario, porque es que también estamos obligados, tenemos unos deberes, unas obligaciones de informar. Y le pongo un ejemplo: si yo me entero que mi superior está cometiendo delitos, yo debo callarme, yo no debo informar, y eso lo explicaban en la entrevista. Entonces mire que hay una línea muy delgada. Y efectivamente ese código disciplinario pues tiene que ser corregido, porque claro, definitivamente, coronel, hay una vulneración a la Constitución. Sí, sí, coronel Rojas, con respecto a ese punto exactamente que usted está diciendo, entre los trinos de Zapatero, el quinto trino decía lo siguiente: el militar que conozca algún hecho que infrinja las normas tiene la obligación de hacerlo conocer como corresponde a un ciudadano, a un servidor público y en particular a un militar, como lo ordena nuestro Código Disciplinario Militar. Es decir, él ahí está diciendo, tenemos que obedecer este código disciplinario. Y una de las partes del código lo que dice es, si uno oye que alguien está hablando mal, pues debe contar que esa persona está hablando mal del ejército o de un superior o lo que sea. Eso es fomentar la cultura de la delación. Desde la experiencia suya, ¿cuál es el efecto que tiene dentro del grupo, dentro de ustedes, tener esa cultura interna de la delación o ese fomento de la delación interna? Bueno, Ana, muchas gracias por esa pregunta. Es muy importante porque, como bien lo señala nuestro código disciplinario, pues esa disciplina, esa confianza es un factor de cohesión. Si yo pierdo la confianza en mis superiores porque efectivamente están saliéndose de la norma militar de conducta, pues yo tengo que informar debidamente y a través de los canales adecuados esa situación, eso que está ocurriendo. Y hoy pues el código en esos artículos pues limita, porque si ese subalterno, si ese subordinado, entonces forma alguna actuación de su superior, podría haberse inmerso en una investigación disciplinaria. Pero coronel, como en efecto hoy está pasando, ¿sí? Perdone, yo le interrumpo, coronel, porque es que no me quedó muy claro los motivos de su retiro de la institución. Es decir, usted tiene una columna habitual en el periódico El Tiempo y ahí expresa su opinión. Me imagino que es una opinión, como usted lo ha expresado aquí, respetable en todo sentido, porque obedece a unas directrices que usted como uniformado estaba cumpliendo dentro del ejército. Pero usted se retira por cuenta de lo que escribe, a usted le piden que se retire, le piden la baja, o usted voluntariamente, porque no está de acuerdo con las directrices actuales del ejército en cabeza del general Zapatero, usted pide la baja, usted dice yo me retiro de la institución porque no estoy de acuerdo con las directrices actuales. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió a usted en su caso? ¿A usted le piden la baja o usted voluntariamente se retira? Y por otra parte, coronel,
en una institución como el Ejército Colombiano, obviamente que hay subordinación, se ejerce el principio de subordinación, hay unos superiores y hay unos subalternos. ¿Usted en algún momento consideró que estaba violentando con sus columnas o expresando su opinión este principio de la subordinación? Bueno, Oscar, para aclararles a todos, mi retiro a la institución fue voluntario y lo hice a través de una carta. Desafortunadamente esa carta se filtró a los medios y digamos que se hizo pública, y era una carta donde yo motivaba mi retiro voluntario. Y básicamente eso no es secreto, porque ya es público. Lo que se expresaba en esa carta era que yo había perdido la confianza en el mando institucional. Y bueno, y eso lo salimos a explicar a algunos medios de manera respetuosa, profesional, nunca atacando a personas y por supuesto ponderando. Estamos dentro de una institución militar, y esa salidas a los medios, algunas ideas, algún pensamiento que expresamos, porque definitivamente pues estábamos diciendo la verdad, no estábamos inventando nada, generó la apertura de una investigación disciplinaria que recibimos con todo el respeto, con todo el profesionalismo. Ya obviamente hay un equipo de abogados que la está atendiendo, pero definitivamente el código disciplinario y esos dos artículos, y quizás otros que ameritarían un análisis jurídico más profundo, pues deben ser revisados minuciosamente, porque coartan esa libertad a la libre expresión, esa libertad de conciencia. Pero, coronel, y ese debido proceso. Yo creo que su caso se enmarca en esa discusión filosófica sobre si las fuerzas militares deberían o no ser deliberantes en Colombia, deberían tener el derecho al voto, que es una discusión pues que se viene dando hace unos años, y responde un poco a que Colombia es un país distinto. Sin embargo, si uno mira la historia colombiana y uno mira esa nefasta relación que ha habido entre armas y política, uno dice, bueno, creo que Colombia ha tomado la decisión correcta en mantener al margen a los militares, a las fuerzas militares de la política, etcétera. ¿A usted no le parece que esa decisión de sí limitar ciertos derechos fundamentales, porque es un derecho fundamental poder votar y poder expresarse, ha sido justamente pues la causa de que las fuerzas militares en Colombia en los últimos años también hayan podido tener una disciplina que haya permitido que Colombia haya recuperado la seguridad y la coherencia y la solidez de la institución? ¿Está preguntando Valeria? Sí, sí, señor. Valeria, bueno, frente a eso yo tengo una postura personal que la he expuesto cuando estaba en servicio activo en algunos eventos académicos. Y es en el sentido que yo considero que los militares en Colombia, pues definitivamente no somos apolíticos. Los militares tenemos pensamiento político. Diferente es que no somos partidistas, no podemos militar en partidos políticos, ni podemos expresar esa postura política, pero tenemos un pensamiento político. Si usted llama a un militar en servicio activo y le pregunta en privado cuál es su línea política, pues él le va a decir cuál es su ideología. Y Colombia es uno de los cuatro países en el hemisferio donde los militares en servicio activo no tienen el derecho al sufragio. Los otros tres países son Honduras, República Dominicana y Haití. Los demás países y todos los países de Europa, los militares tienen el derecho al sufragio. Entonces ahí hay una discusión académica, jurídica, ese término, esa expresión, ese concepto de la deliberancia. Entonces, ¿hasta dónde esa no deliberancia coarta esos derechos ciudadanos? Porque el derecho al sufragio es un derecho ciudadano. Y ya hay unas iniciativas desde hace algunos años que el Congreso, en cabeza de algunos senadores, han permitido que avance para que los militares y policías tengan en Colombia ese derecho de sufragio. Ahora no pasa, pero creemos
que los militares estamos preparados para ejercer ese derecho al sufragio. Es una opinión personal. Y repito, en este momento hay una iniciativa, hay un acto legislativo para que ese derecho al voto militar pues no sea devuelto a los militares y policías. Coronel Rojas, vamos a unos hilos un poco más delgados de ese código. El señor Cristian Cuervo nos explicaba y nos hablaba que entre los artículos se hablaba de un medio eficaz para divulgar el pensamiento. Y yo quisiera que nos explicara un poco sobre eso de medio eficaz para divulgar el pensamiento. ¿Podríamos considerar, por ejemplo, que una conversación? Claro, una cosa es una columna, que una columna la va a leer mucha gente, o una cosa es que usted hable en los micrófonos de Blue Radio, por ejemplo, pero una cosa distinta es una conversación que usted puede tener, no sé, en algún lugar fuera o adentro de los entornos militares. ¿Qué tan amplio es ese rango del medio eficaz para divulgar el pensamiento? Sí, es que justamente, aquí tengo el artículo, justamente ese medio es eficaz, como lo dice el artículo 12, para transmitir ese pensamiento, divulgarlo, pues definitivamente pues no está claro, porque yo puedo expresar mi pensamiento en una conferencia, en un ámbito académico, por ejemplo. Coronel, perdón, es que eso es súper problemático. Es que medio eficaz para divulgar el pensamiento puede ser una cátedra, puede ser una conversación en una cafetería, puede ser este micrófono de Blue Radio, puede ser, es decir, son mil cosas, puede ser un chat, o sea, lo incluye absolutamente todo. Por eso yo celebro y estoy de acuerdo con Cristian Cuervo de que ese artículo es violatorio a la libertad de expresión, porque cualquier conversación, cualquier chat, cualquier medio eficaz, entre comillas, donde yo exprese mi pensamiento o haga una crítica, pensamiento crítico y creativo, dice hoy la doctrina del ejército, donde yo critique, pero estoy diciendo que esto hay que mejorarlo, podría ser interpretado como encasillado o enmarcado como falta disciplinaria. Entonces, pero eso mire, no está, sí. Coronel Rojas, pero perdóneme, mire, déjeme ser un poco coloquial en este tema. Cuando usted ingresó al ejército, ya existía el código disciplinario del ejército. Usted conocía muy bien, y usted y muchas personas como usted, que tienen este pensamiento bastante crítico hoy de lo que es el ejército colombiano, nuestras Fuerzas Armadas. Ya existía el código, ya existía el principio de la no deliberancia, no son deliberantes los uniformados en Colombia. Entonces, una vez ya adentro, usted con esas reglas que usted aceptó cuando ingresó a la institución, usted decide que no, que eso hay que cambiarlo porque usted no las comparte, porque usted hoy en día piensa diferente. Pero resulta que, y es un pensamiento, lo quiero expresar, un pensamiento personal mío, resulta que ese principio de que las Fuerzas Armadas no son deliberantes desde la época del doctor Alberto Lleras Camargo es lo que le ha dado al ejército colombiano y a nuestras Fuerzas Armadas una estabilidad que hoy en día uno podría decir que, a diferencia de muchos países, es lo que ha hecho que nuestro ejército esté metido exclusivamente en su doctrina y no en la política. ¿Usted no le parece, coronel, y se lo digo con todo respeto, que hoy en día plantear este tipo de discusión cuando ya se conocía ese principio al que usted se acogió cuando ingresó a las fuerzas militares, ¿no es un poquito insubordinarse contra las fuerzas militares? Yo también pues le respondo con mucho respeto. Definitivamente las fuerzas militares, el ejército, a partir de un plan de transformación que tiene una visión al 2030, empezó a considerar digamos, esa posibilidad de que los militares tuviéramos derecho al sufragio. Y efectivamente, pues, las normas, cuando yo entré al ejército hace 33 años, pues el código disciplinario siempre ha estado ahí, ha tenido unas actualizaciones, etcétera. Pero, repito, los ejércitos evolucionan,
Y permítame controvertir algo, Oscar. El hecho de que no tengamos derecho al sufragio, que es un derecho humano, que es un derecho fundamental, ciudadano, etcétera, no nos hace más profesionales o menos profesionales. Y ya le dije que la mayoría de ejércitos en el mundo votan, el ejército de Estados Unidos, solamente esas cuatro secciones en el hemisferio, en América, pues. En la OTAN, somos socios globales de la OTAN. El único país de Latinoamérica socio global de la OTAN, todos los países de la OTAN tienen el derecho al sufragio, Colombia no. Entonces son discusiones, por supuesto, desde el ámbito político, jurídico, institucional, pero eso no hace que un ejército pierda su disciplina. Entonces, ¿cómo lo harían ejércitos como Chile, como Estados Unidos, como Canadá, como toda Europa? Y hay ejércitos que hace décadas pues ejercen ese derecho al sufragio. Entonces, que votemos los militares, en mi opinión muy respetuosa, no quiere decir que seamos más o menos profesionales, más o menos efectivos. Y repito algo que ya había dicho, una cosa es el derecho al sufragio y otro secreto, y esto pues si se aprueba deberá ser reglamentado, etcétera. Y otra cosa muy diferente es el partidismo, es decir, que yo como militar vaya a las unidades y haga proselitismo político y milite en un partido. Eso no es lo que encierra esa iniciativa de acto legislativo del voto militar. Coronel. Entonces hay que estudiarlo bien y ver los alcances y los beneficios, pero es una discusión que tiene que dar las fuerzas y por supuesto los activos y el gobierno. Coronel Rojas, mire, hablando de la libertad de expresión, de hecho tuvimos un fallo de la Corte Constitucional en una discusión pues sobre temas de libertad de expresión, no en el ejército, sino en una universidad, la Universidad de los Andes. Y porque había una tutela que había puesto la profesora Carolina Sanín, a quien despidieron de la Universidad de los Andes, pues por decir algún tipo de cosas en Facebook que iban en contra de la institución. La Corte Constitucional falla a favor de la universidad y no a favor de la profesora, por decir que aquí había una subordinación y que ella era empleada de esa universidad. Lo mismo podría trasladarse aquí al ejército. ¿Usted cree que con ese antecedente, pues la Corte al final podría terminar dándole la razón pues a los militares, al ejército y a la doctrina y decir que esto no es censura ni mucho menos ni es coartar la libertad de expresión, sino que simplemente es una línea de mando para mantener organizado una institución que ha funcionado así durante tantos años? Vámonos a los hechos, Camila. Hay una demanda, la demanda está, tengo entendido, en manos de la Corte Constitucional y ahora en febrero van a proyectar un fallo. Pero a mí me parece que esas discusiones jurídicas para mejorar instituciones, para respetar derechos, pues tienen que darse definitivamente. Pero siempre, por supuesto, poniendo de primero la institución y el hecho de que un militar exprese su pensamiento de manera respetuosa, no quiere decir que vaya a quebrantar la disciplina, no quiere decir que vaya a ser menos profesional. Al contrario, el pensamiento crítico y creativo lo que pondera o lo que estimula es que los oficiales, los suboficiales aporten a la institución, puedan, como dicen los americanos, los militares, salirse de la caja y dar aportes para que la institución mejore algunos procesos. Entonces, es una discusión bien profunda, ya está en el ámbito jurídico, serán los magistrados, será la Corte la que decida, pero definitivamente yo estoy de acuerdo con la demanda y me parece que es lógica, es oportuna y tiene todos los elementos para que sea reconocida, sea aceptada y efectivamente se declaren inexequibles esos dos artículos. Pero bueno, será la Corte la que en su sabiduría decida quién tiene la razón. Pero definitivamente sí, estas discusiones se tienen que dar porque somos unas fuerzas militares
disciplinadas, pero tenemos derecho a pensar, a expresar. Ahí está. Coronel Rojas. Sí. Hay un oyente que precisamente pues nos está comentando sobre lo que usted dice, y volvámonos un poco al voto militar. Y le quiero manifestar el comentario del oyente, a ver usted qué opina. Óscar Leonardo nos dice: el problema de que se apruebe el voto militar es que sería el arma más fuerte para que el uribismo establezca totalmente una dictadura. Ana, quiero decirle que el Centro Democrático, y hablando, pues usted me nombra al uribismo, el Centro Democrático no apoya el voto militar. No lo apoya. Cualquiera pensaría que lo apoya. No lo apoya, no está de acuerdo. Bueno, el señor presidente ya lo expresó, él hace parte del Centro Democrático, él dijo que no era el momento, etcétera. Respetamos eso. Pero esa es una discusión que se ha venido dando sobre todo en esta última década, y ahorita hay un proyecto de acto legislativo que va a ser nuevamente presentado, un senador que no recuerdo el partido, pero son discusiones que tienen que darse en las fuerzas, y tiene que ver con todo este tema, ¿no? Tiene que ver con esto que estamos hablando, la libertad de expresión, hasta dónde estamos inmersos en una falta disciplinaria por expresar mi pensamiento. Pero a mí me parece, repito, reitero, que estas fuerzas armadas están listas para el voto militar. Es necesario, es legítimo, y bueno, es un derecho que tienen la mayoría de ejércitos de las democracias occidentales y en el mundo. Claro. Coronel, yo le pregunto, yo soy venezolano, y ese discurso que usted está dando en este momento se dio en Venezuela hace muchos años, y los militares tomaron el poder. La pregunta es, ¿por qué no pensar que lo que pasó en Venezuela pueda ocurrir en Colombia, que un militar llegue al poder? ¿Quién le pregunta, perdón? Gonzalo Lázari le pregunta, coronel. Mire, lo que pasó en Venezuela, hemos estudiado ese caso particular, es un caso sui generis. Primero, el que no fue un golpe de Estado, fue un militar retirado, Chávez, que gana democráticamente, y hoy obviamente es una dictadura, eso lo tenemos claro, es un régimen dictatorial. Pero allá ocurrió algo bien particular. Las Fuerzas Armadas cambiaron su doctrina militar, y su doctrina militar perdió esa esencia profesional y se plegó a un caudillo. Entonces las Fuerzas Armadas les dan el derecho al voto, obviamente con un sentido político, con un estado final político para respaldar a ese caudillo. Interrumpo porque lo que uno puede ver y lo que le daría a un miedo a un venezolano que trabaja para un medio colombiano es que eso ocurra en Colombia, que al final se politicen las Fuerzas Armadas. Bueno, mire, la diferencia radical es que esta es una democracia. Pau, ¿aló, me escuchan? Lo escuchamos, coronel, claro que sí, lo estamos escuchando. Esta es una democracia. Esta es una democracia. Estuve un problema aquí con el computador, pero el audio creo que sigue. El audio sigue. No le vemos el video. Tuvo usted un problema con su video. Algo le pasó. Un problema de video, pero sigue aquí el audio. Entonces, la diferencia radical, estaba diciendo, es que es un régimen democrático. Colombia es una democracia. Es una democracia sólida. Es una democracia que avanza. Y allá pues no hay una democracia, allá hay un régimen dictatorial que cambió la esencia profesional de unas fuerzas armadas, de esa Fuerza Armada Nacional, por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hoy está. Y no podemos poner los dos casos, porque eso definitivamente no va a pasar acá. Acá esta democracia es respetuosa del poder civil, los militares respetamos el poder civil, somos obedientes al poder civil, con excepción pues del
del gobierno militar de Rojas Pinilla, pero aquí hay una democracia sólida y eso no va a pasar. Yo no veo riesgos. Además, repito, esta es una democracia y hay una dictadura. No lo veo. Pero coronel, mire, le quiero manifestar los mensajes que nos han enviado varios oyentes que lo están escuchando y nos envían preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp. Y muchos coinciden en decir, como estamos hablando de si en el ejército, a través de su código disciplinario, se limita la libertad de expresión, muchos nos dicen que los militares y pues que los soldados están obligados a denunciar ante la oficina jurídica hechos que vayan en contra de la Constitución y de la ley. ¿Que por qué razón, si hay algo que decir, no se puede decir directamente en las instancias del ejército porque hay que decirlo públicamente en medios de comunicación? Que eso es lo que estamos discutiendo. Esa es la pregunta que hacen varios oyentes sobre el tema de qué hay de malo en que se tenga que decir dentro de las instancias de la institución y que no se pueda decir en otras partes como los medios de comunicación. Sí, pero Camila, no entiendo, ¿me puedes repetir? Es que no entiendo muy bien. Claro, porque como estamos hablando de la libertad de expresión, y usted dice, yo soy un caso de eso. A mí me están investigando utilizando el código, utilizando el artículo 77 y 78 que denunció, que fue el que demandó el estudiante. Usted dice, yo soy un caso de eso porque yo escribo una columna en el periódico El Tiempo hace mucho rato y en algún momento que no les gustó lo que yo estaba diciendo, entonces me abrieron la investigación utilizando esos dos artículos de falta grave. Entonces lo que dicen muchos oyentes que nos escriben y dicen, bueno, pero en el ejército, si hay alguna denuncia, si hay alguna opinión, si hay algo que se quiera decir dentro del decálogo disciplinario, dice, pues vaya a las entidades internas de la institución a decir a poner la denuncia que se quiera. ¿Por qué no hacerlo por qué no decirlo a través de las propias oficinas del ejército y hacerlo en medios de comunicación? Pues yo no voy a contar aquí detalles de mi caso particular, pero definitivamente cuando se pierde la confianza en el mando institucional, como fue mi caso, pues ¿cómo voy a acudir allá en los que no confío, a las personas en que no confío, que son mis superiores? Pues yo tengo que, como dice la norma, buscar otro medio eficaz para decir lo que está pasando. Y volvemos al ejemplo o al caso de que un oficial, un suboficial, se entera de que su superior directo está cometiendo delitos. Entonces, tiene que acudir al que está cometiendo los delitos a denunciar o decirle, es que usted está, perdóneme la expresión, se está robando, informarle que está cometiendo el delito, ¿no? Pues tiene que acudir a otras instancias. Pero no hay otras instancias dentro del propio ejército que puedan los subordinados denunciar lo que pasa con sus superiores. O sea, o simplemente estamos en una institución que cuando usted encuentra algún caso irregular no tiene otra alternativa que nadie se entere porque su superior siempre va a saber que usted va a poner esa denuncia. Camila, eso es lo que el estudiante Cristian Cuervo está demandando. Porque no está claro. Hay definitivamente pues una no hay una vulneración. Pero perdóneme, coronel, perdóneme un segundo. Y ahí está. Perdóneme un segundo, yo le interrumpo, porque mire, coronel, le voy a contar lo siguiente. Cualquier colombiano, no un militar, no digamos que una persona que hace parte de nuestras fuerzas militares, cualquier colombiano que tenga conocimiento de un hecho irregular, de un hecho delictivo, y no lo denuncie ante las autoridades competentes, pues está siendo cómplice de ese delito. Entonces yo no entiendo por qué en el ejército no puede ocurrir de igual manera. Es decir, si un soldado, un teniente, un coronel, un mayor, tiene conocimiento de que un superior, por hablar de un superior, incurre en un acto irregular o delictivo, pues su obligación es denunciarlo. Y así está contemplado en todos los códigos del mundo. Entonces yo no entiendo, esa parte de verdad, coronel, no la entiendo por qué usted ahora, o por qué pues sostiene que no es posible que eso se dé. Esa es la parte que yo no entiendo, coronel. No, eso no me entendió, Oscar, pero claro que sí. Es que si yo no denuncio una acción fuera de la ley contra la Constitución de un superior, pues estoy siendo cómplice, usted lo ha dicho. Es que debo denunciarlo. Ahora bien, hay que mirar si dentro de la institución hay esas instancias
para denunciar y que eso no vaya a traer unas represalias para esa persona. Entonces muchas, por eso muchos acuden directamente a la fiscalía, van a la procuraduría, etcétera, porque no ven que haya, digamos, una debida reserva, una seguridad de que lo que él está denunciando vaya a ser investigado. Y por eso muchos acuden hoy que no, obviamente no estamos de acuerdo, pero muchos, como están hoy de moda, por ejemplo, por llamarlo así, esos anónimos. Porque como no hay unos mecanismos eficaces al interior de la institución para denunciar, hemos avanzado mucho, debo decirlo. Hoy hay una dirección de aplicación de normas de transparencia, pero no es un ente además, donde usted vaya y denuncie. Sí. Pero además, coronel, recordemos lo que pasó con... Cuando la revista Semana sacó, bueno, la revista Semana, no, el New York Times, y después la revista Semana sacaron los manuales de inteligencia, los manuales para incentivar bajas, que el general Eduardo Quirós empezó a hacer una cacería interna para castigar a los que habían de alguna forma informado lo que estaba ocurriendo dentro del ejército a la prensa. Pero yo quiero preguntarle si esta cultura de coartar un poco la libertad de expresión, del silenciamiento, del adoctrinamiento de los militares, lo que hace al final es que el gobierno de turno utilice a las fuerzas militares de una manera política como le convenga, sin que haya ninguna clase de oposición dentro de las mismas fuerzas. Se lo pregunto por lo que acaba de pasar un poco cuando decidió este gobierno desmontar la doctrina Damasco, que al final es una doctrina que dice pues que las fuerzas militares tienen que estar cobijadas por el derecho internacional humanitario, y lo desmontan simplemente porque fue montada por el anterior gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Esta sí no es una forma de interferir en las fuerzas militares y de hacer política con los militares del país? No quiero entrar en terrenos políticos y hablar del gobierno y del gobierno anterior, pero efectivamente los gobiernos no deciden las doctrinas militares. Eso sí pasó en Venezuela. Para nuestro amigo venezolano, eso sí ocurrió en Venezuela. La doctrina, el gobierno de turno, liderado por Chávez, cambió la doctrina militar, cosa que no ha pasado aquí. Somos las fuerzas militares las que decidimos renovar, cambiar, hacer una evolución, y obviamente el gobierno emite unas políticas, y esa doctrina tiene que estar alineada por esas políticas. Pero sí, hubo una polémica frente al tema, eso generó un retiro, eso ya pasó, pero ahora pues esta discusión es muy importante, muy interesante, porque necesitamos evolucionar, necesitamos avanzar, y por eso yo estoy de acuerdo con el voto militar, y no va a pasar nada, no nos vamos a volver menos profesionales, ni va a pasar lo que ocurrió en Venezuela, ni más faltaba, Dios no lo quiera, pero estos son temas que hay que estudiar desde la academia, las mismas fuerzas, y por supuesto debe haber unas dosis de voluntad política, y nuestros líderes políticos y militares pues deben también entender esto. Pero hoy está claro pues que el tema del voto militar no lo consideran que sea necesario, tienen hay argumentos políticos, sí. El Centro Democrático no lo apoya, tiene sus argumentos son que respetamos, no compartimos, pero son discusiones que se dan en una democracia, necesarias. Pero yo sueño con que algún día las Fuerzas Armadas de Colombia tengan el derecho libre al sufragio secreto, como todos los ciudadanos de Colombia. Pues mire, coronel en retiro Pedro Rojas, gracias por aceptar esta invitación, por aceptar esta entrevista, porque es cierto que la Corte Constitucional está estudiando y ya se reparte el próximo 8 de febrero esa ponencia del magistrado Alejandro Linares sobre la demanda que ponía este joven de 20 años a dos artículos del Código Disciplinario del Ejército, argumentando que esto iba en contra de la libertad de expresión de los miembros de esta institución. Y como usted, como miembro de esa institución, pues ya retirado, dice, yo fui víctima de eso, me parece que tiene razón, nos parecía importante escuchar su testimonio. Coronel Rojas, gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue. Usted, a su equipo y a toda la audiencia, y estamos atentos
para cualquier consulta, con mucho gusto. Muchas gracias. Claro que sí. Y vamos a ver qué dice la Corte Constitucional, porque estamos a la espera del estudio precisamente de esa ponencia. Vamos a hacer una pausa y ya regresan nuestros compañeros de Meridiano Blue aquí en Blue Radio.